primer ministro de la mitad del mundo, Dominica. Mr. President, thank you very much. Let me recognize the presence of the Muchas gracias, señor presidente. Quiero saludar la presencia de colegas presidentes, ministros y las delegaciones. Quisiera, en primer lugar, extender el agradecimiento al presidente Chávez por la invitación, por la cálida hospitalidad del pueblo venezolano a la que ya nos estamos acostumbrando. Presidente, yo lo conocí en el año 2004. Y estábamos con el camarada Fidel y desde entonces hemos tenido un diálogo bastante constructivo, siempre con búsquedas a enfrentar los retos de nuestros pueblos. Yo vi un hombre que realmente defendía los intereses de su pueblo trasciende las fronteras de Venezuela. Usted ha mostrado interés no solamente en el pueblo venezolano, sino en todo el mundo, al sufrimiento de los menos privilegiados. Hemos visto su liderazgo con la creación de Petrocaribe, que reunió a muchos países en América Latina y en el Caribe, buscando resolver o enfrentar una crisis energética que se nos cernía. Cada país que ha participado en este movimiento de Petrocaribe ha visto los tremendos beneficios de ser miembro de este programa de cooperación energética. Seguimos adelante con la creación del ALBA, y en mi caso, Dominica, hemos decidido unirnos al Tratado de Cooperación de ALBA, reconociendo como reconocimiento de la buena voluntad y la visión de ALBA. Hemos sido muy decididos en nuestra decisión de unirse a ALBA sin pedirle permiso ni disculpas a nadie. Nuestra intención es reforzar nuestros lazos de cooperación y de amistad en la familia de ALBA. Debemos seguir trazando el camino para darle una voz a aquellos que no tienen, para darle esperanza a los menos privilegiados, esperanza de que hay líderes en el mundo que están preocupados por aquellos que no tienen trabajo, por ejemplo, en nuestros países. Y esto es lo que donde han fallado los líderes del pasado. En todas las regiones, en todos los países, debe darse esta oportunidad a enseñarles a nuestro pueblo a leer y a escribir, a aprender que ellos tienen una voz y que son bien representados. Aprovecho la oportunidad para felicitarlo a usted y al pueblo venezolano por el 10º aniversario del gobierno, y espero que el pueblo de Venezuela, aunque no quiero interferir en una situación política en Venezuela, pero quiero decir que estaríamos privilegiados que usted pueda seguir siendo presidente de Venezuela y terminar con este, disfrutando del sentido de cooperación y de solidaridad que hemos disfrutado en los últimos 10 años. Así que los mejores deseos para usted, a su pueblo y a su gobierno, y agradecerle por la generosidad que usted ha brindado a mí y al pueblo de mi país, su personal, todo su equipo de ministros y delegaciones que han ido a Dominica. Hemos visto ya el progreso en mi país y dentro de esta familia del ALBA hemos desarrollado un sentido de estar comprometidos y también preocupados por la situación de nuestros vecinos, y estoy seguro que juntos podremos enfrentar los retos que este mundo, que en este mundo se nos cierne. Estoy seguro de que los pueblos que representamos van a apreciar el trabajo que estamos haciendo. Tenga la seguridad, señor presidente, que usted tiene el apoyo del gobierno y el pueblo de Dominica, y mi solidaridad y apoyo personal en la promoción de las ideas e ideales que hemos visto de su parte o con su liderazgo para una mayor cooperación, porque no podemos sobrevivir en un mundo de manera aislada. Los problemas que enfrenta Venezuela los enfrenta Nicaragua y Dominica, quizás en proporciones diferentes, pero debemos encontrar soluciones comunes y respuestas comunes a los problemas que confrontamos. La crisis financiera actual es un ejemplo claro.
las causas trascienden nuestras fronteras, pero nos afecta a todos de diferentes maneras. La respuesta es cómo trabajar juntos para garantizar que nuestro pueblo esté protegida de los efectos de esta crisis. ¿Qué programas sociales, en educación, en salud, vivienda, podemos avanzar para no ser tan afectados por esta crisis? Lo felicito nuevamente, señor presidente, por su liderazgo, por su visión. Y felicitarlo porque gracias a usted muchos pueblos han levantado su voz contra la injusticia en muchas partes del mundo. Usted le ha dado al pueblo del mundo una nueva esperanza. Usted ya es la persona más popular en mi país, déjeme decirle. Y si usted viene a vivir en Dominica, y a lo mejor si usted se lanza contra mí, usted ganaría en las próximas elecciones presidenciales porque usted es demasiado popular ya en mi país. Pero bueno, me alegra que somos amigos. Entonces me imagino que usted no va a tratar de lanzarse como presidente contra mí. Pero lo felicito, señor presidente. Gracias, Rubén, yo me siento un ciudadano de Dominica, así me siento, de tanto afecto y tanta solidaridad. Y si yo fuese un ciudadano de Dominica, lucharía con toda mi fuerza para que tú sigas siendo primer ministro de Dominica por muchísimo tiempo más.